Cuando hablamos de alineadores invisibles para ortodoncia, tenemos diferentes compañías y una de ellas es la compañía Invisalign. Y hoy vamos a hablar de una de sus modalidades que se tiene para poder enderezar los dientes y este es el paquete llamado Invisalign Express. Quédate con nosotros, yo soy Rodolfo Rosas y esto es Dental Tips. Hola DentalTubers, bienvenido a Dental Tips, tu canal de salud bucal. Como ves, hoy tenemos un tema muy interesante y es el tema de este, de los alineadores dentales, que hoy en día pues es un tratamiento, una nueva opción de tratamiento que tenemos para los pacientes. Y como ves, hablando de la compañía, una de las compañías líderes en este campo, una de las pioneras, la pionera que abrió camino en este campo de la ortodoncia invisible con alineadores, pues este tipo de tratamientos, como ves aquí, pues consiste en utilizar pequeños guardas, por así decir, guardas o unas como una cubierta plástica que, pues en este caso, recubre a los dientes y se adapta perfectamente a ellos. Este tipo de tratamiento pues tiene ciertas ventajas y hoy vamos a hablar de las características que componen en este caso a una de las modalidades que maneja esta compañía Invisalign y es conocido como, en este caso, es Invisalign Express, que consiste en tener ciertas características y ciertas particularidades que lo van a hacer muy específico para tratar cierto tipo de maloclusiones, esto quiere decir cierto tipo de posición dental que tengan cierto grado. Pero vamos a hablar de estas características y a qué pacientes puede ser enfocado este tratamiento. Así que vamos a empezar hablando de las características de esta modalidad. Primero, esta se llama Invisalign Express y consiste, en este caso como su nombre lo dice, en utilizar estos alineadores por un tiempo muy corto. ¿Cuánto tiempo vamos a utilizarlo? En general, el tratamiento consiste en un máximo de 7 pares de alineadores. Y en este caso sabemos que la compañía Invisalign maneja un plástico especial fabricado por ellos mismos, desarrollado por los ingenieros de la misma compañía de Invisalign, conocido como Smart Track. Y en este caso tiene ciertas especificidades y ciertas características que le van a dar pues la poder, en este caso la característica de poder mover los dientes poco a poco sin tener que ejercer presión excesiva, pero que tenga la posibilidad de ejercer esta ligera presión sobre los dientes para que poco a poco se vayan moviendo los dientes, por supuesto cambiando cada uno de estos pares de alineadores. A pares hablo un par de alineador porque en este caso de alineadores es uno superior y uno inferior. Y normalmente cuando enderezamos a los dientes pues es siempre deseable poder coordinar la forma de la arcada superior con la inferior. Por lo tanto, si hablamos que esta modalidad de tratamiento conocida como Invisalign Express consta de un máximo de 7 pares de alineadores y sabemos que el cambio entre lo que es un par de alineador y otro par, en promedio estamos hablando de un tiempo de 2 semanas. En este caso, si son 7 pares de alineadores, esto quiere decir que nos va a dar una duración máxima o total de tratamiento de 3 meses y medio. Y en este caso, este tratamiento sabemos que se puede utilizar para poder resolver pues algún pequeño movimiento o un diente que esté ligeramente fuera de posición cuando este paciente o un paciente a lo mejor ya ha tenido ortodoncia, ya ha tenido un tratamiento de ortodoncia previo y se han movido un poquito los dientes y solamente quiere hacer movimientos muy pequeños. En este caso sabemos que cuando se va a hacer la aprobación, en este caso con tu doctor Invisalign, en este caso se puede hacer lo que es un upgrade, o sea, se puede hacer un
pasar de un tratamiento a otro antes de aprobar el ClinCheck, que en este caso, esto de ClinCheck que estamos hablando de, pues es una herramienta que tenemos digital para poder diseñar cómo va a ser todo este tratamiento. Si se decide que es mejor utilizar otra modalidad de tratamiento, se puede modificar, se puede subir a un plan mucho más complejo si es que es necesario. Ahora, es importante, este tipo de tratamiento solamente consta de una serie de 7 pares de alineadores, ¿sí?, incluidos en el costo. Y si se desea, o si acabando esta primera serie, en este caso se requiere otra serie más, se tendría que pagar un costo adicional, ¿sí? Hablando de costos, vamos a hablar más adelante en otro video de costos, porque este es un tema aparte, que es un poquito complejo porque tiene muchos puntos a considerar. Ahora, es importante, la duración de tratamiento, la duración en general sabemos que es de 3 meses y medio, pero la compañía nos da un año, en general un año completo para este tipo de tratamiento en Invisalign Express, para poder pedir la segunda serie de alineadores en caso de que sea necesario. Esto quiere decir que si todavía estamos dentro del primer año, tomando en cuenta desde la fecha de inicio donde se entregaron o se enviaron los primeros alineadores, pues todavía se puede hacer un pago extra adicional para pedir una segunda serie de alineadores, 7 pares más, ¿sí?, para poder modificar algún detallito que no haya quedado bien. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esta garantía que nos da la compañía Invisalign. Ahora vamos a pasar a los detalles técnicos de qué movimientos podríamos hacer. Y hablando de los criterios clínicos de selección, esto quiere decir la parte técnica de cuando se recomienda indicar este tipo de tratamientos, pues estamos hablando de pacientes que tengan un apiñamiento o una posición dental, en este caso de los dientes que estén encimados, menor a 2 milímetros. Esto es muy importante tomar en cuenta porque no podemos resolver maloclusiones o posiciones dentales más allá de este apiñamiento. Si tenemos de 2 milímetros o más de apiñamiento, no es recomendable utilizar esta modalidad de Invisalign Express. Sería conveniente cambiar a otro tipo de modalidad donde nos van a dar un mayor número de alineadores, donde podemos, pues, hacer mayores movimientos. Ahora, se indica también para poder hacer movimientos de, en este caso de rotación, que sean menores a 10 grados, menores a 10 grados de rotación, convenientemente que sean 5, 7, 8 grados preferentemente, para que se pueda lograr completamente, porque la rotación también lleva su tiempo. Además, tenemos que hacer, en este caso se recomienda que los movimientos que se vayan a hacer con esta modalidad de tratamiento no superen, en este caso, 1 milímetro de movimiento, ya sea de intrusión o de extrusión. Esto quiere decir mover los dientes hacia arriba o hacia abajo, que sea no más de 1 milímetro, menos de 1 milímetro preferentemente. Y en este caso también de expansión, normalmente no debe superar 1 milímetro de expansión. Si se desea aumentar lo que es la anchura de las arcadas, se recomienda que sea menos de 1 milímetro, porque sabemos que estos plásticos tienen cierta elasticidad, se pueden cambiar cada 2 semanas y en algunos casos se podrían llegar a cambiar hasta por, en este caso, cada 7 días o cada 10 días. Tenemos un rango de movimiento que puede ir desde el 0.1 milímetro hasta 0.2 milímetros. Esto quiere decir que es una décima a 2 décimas de milímetro por cada alineador que se utiliza. Y en este caso, si estamos hablando de 7 pares de alineadores, en este caso 7 etapas, pues quiere decir que podríamos mover lo mínimo, en este caso, de 0.7 milímetros, ¿sí?, que es poquito, y cuando mucho sería un movimiento de no más de 1.4 milímetros. Entonces, esto es un rango. Recuerden que mover los dientes no es una ciencia exacta. Tenemos ciertos parámetros biológicos que pueden cambiar de paciente a paciente, y esto es importante. No se pueden hacer movimientos de traslación hacia adelante o hacia atrás. No se pueden hacer. Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta. Por lo tanto, no podemos utilizar este tipo de tratamiento para cerrar espacios de extracciones. Imposible. Tendríamos que utilizar otra modalidad, que en este caso tenía que ser de mucho mayor cantidad de alineadores. Y un punto importante que hay que tomar en cuenta es que este tratamiento, esta modalidad de Invisalign Express, no incluye los retenedores Vivera de Invisalign, por lo cual tienen un costo extra. Se pueden utilizar cualquier otro tipo de retenedores, ya sean retenedores fijos o retenedores removibles de cualquier
otro tipo. Así que estas son en general indicaciones básicas para el tratamiento de Invisalign Express. Espero que te sirvan y que lo tomes en cuenta. Y ya sabes que si eres nuevo por aquí en el canal, te puedes suscribir totalmente gratis a él activando la campanita para que seas el primero en ver nuestros videos. Y ya sabes que nos puedes dejar todos tus comentarios y todos tus likes para que YouTube nos permita llegar a muchas más personas. Así que ya nos vamos, pero nos vemos en el siguiente video. Adiós.